buenas, buenas. Bienvenidos a Junius. Yo soy su anfitriona, Valeria Gómez, y es lunes. Un lunes bien largo, tan largo como la papeleta presidencial ecuatoriana. Una completa locura. Y hablando de eso, hay mucho de lo que hablar. Ya tenemos oficialmente a los prebinomios presidenciales. Son 17, tanto binomio para tan poco país. Pero desde luego, hay personas completamente famosas, relevantes y que tienen muchas chances de ser presidentes. Personas como Eduardo Sánchez, Juan Iván Cueva y Jorge Scala. Ya saben, gente famosa. Pero no todo fue sin algo de suspenso. Es así como la papeleta que parecía definida hasta el sábado recibió una ráfaga de atención con la llegada de una persona. Jan Tomislav Topic. El presidente que no fue, el que nos iba a buquelizar y quien entró a Durán para salvarlo, pero decía que no quería ser presidente. Coqueteó con irse del candidato a la alcaldía de Durán, pero finalmente el sábado y sin el apoyo del Partido Social Cristiano, presentó su candidatura y por supuesto con su binomio. Y esto fue una sorpresa porque hasta ese momento el candidato del partido Suma era Pedro José Freile, pero bueno, el mismo Freile quiso mostrarnos que estaba dispuesto a dar la posta. Bueno, la verdad es que un poco sí me gusta cuando se ponen el blindaje que los protege de la vergüenza, pero vamos a hablar mejor de esto con alguien que sabe de binomios. Saludemos a Dana Bustamante, amigos. Hola, amigos. Hola, Vale. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos, Dana, ¿qué hay que saber de los candidatos? ¿Qué han hecho hoy? ¿Ya se aliaron las izquierdas o nos quedamos con los que ya están? Bueno, Vale, todo depende de cómo lo mires. Hoy, por ejemplo, Luisa González insistió en que van a hablar con todos los sectores, tanto de izquierda como de derecha, y que esperemos hasta el 30 de agosto. Bueno, con todas las organizaciones, frentes que quieran sumarse, ¿no? Aquí estamos abiertos a dialogar con todos aquellos que quieran hacer patria. Bueno, entonces se ve como que se sigue moviendo la situación, Dana. Se podría decir que sí, al menos hasta que escuchas a la asambleísta de Pachacútic, Mariana Yumbay, diciendo cosas. Ya, y no se va a ir con el correísmo, sino con los otros movimientos y otros partidos. Ok, ella dice que Leonidas mismo ha dicho que no hay alianza, entonces me imagino que ahí se muere cualquier unión de las izquierdas. O sea, no sé, mejor escuchemos qué dice Leonidas Issa. Los compañeros que están en la mesa nos han comunicado que hay un programa de gobierno, los que han identificado, en este caso de izquierda, lo siguen discutiendo, donde incluye Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Centro Democrático, Reto, Movimiento Pachacuti y otras organizaciones sociales. ¿Qué mismo, pues? Tranquila, tranquila, Vale. No es como si el destino del país dependiera de estos adultos responsables. En todo caso, mientras se deciden esas cosas, siempre se puede disfrutar de otras noticias como los cuerpos encontrados en Puerto Viejo o la explosión de un puerto en Machala. Todo un completo delirio ecuatoriano. A ver, pero tranquila, seguro tiene que haber alguna noticia buena. No todo puede ser tan malo, Dana, no seas mala. Bueno, sí, hay una buena noticia. La NASA descubrió un meteorito que vale 10 cuatrillones de dólares. Lo suficiente como para que todos los ciudadanos de la Tierra sean millonarios. ¡Oh, my God! ¡Woohoo! ¡Ya era hora! Somos ricos al fin. Se acabó la desigualdad y la pobreza. No. ¿Cómo que no? ¡Oh, my God! Lastimosamente, el meteorito, que está lleno de oro, níquel y otros metales valiosísimos, está más lejos de lo que está el sol de nosotros, haciendo que sea imposible llegar hasta él. Pero entonces no es una buena noticia, pues, Dana. Sí, es buena noticia, solo que para nosotros no. Sino para algún multimillonario dentro de 500 años que tenga tecnología para un viaje espacial. Nice, qué bajón, Dana. Pero bueno, muchísimas gracias a Dana Bustamante, señoras y señores. Bueno, dejamos de hablar del futuro incierto para hablar del presente incierto. Guayaquil fue sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. En el Hilton estuvo el presidente y otras personas para hablar de seguridad. Y desde luego habló de lo mal que estamos, de los más de 19 muertos del fin de semana, del intercambio de balas entre bandas que terminó con la explosión de un muelle en Machala o de la masacre en Solán. Pero vamos a oírlo.
hemos reducido los índices de violencia en más de un 20% en casi todas sus formas. Pero para seguir mejorando en este combate, les extendemos la mano y les pedimos su apoyo. Ok, ¿saben qué? No me voy a enfurecer yo solita. Vamos a llamar a la Calao, Ariana Suárez, de Damas y Caballeros. Hola, hola, vale. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, no parece que andamos muy bien. ¿Cómo está el tema de la inseguridad? El gobierno dice que hemos mejorado el 20%. ¿Qué dices tú? Bueno, todo depende de cómo lo mires, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, es cierto que en el fin de semana hubo doble sicariato en buses interprovinciales en San Vicente, Manabí, 4 cuerpos torturados encontrados en el Guayabo, provincia de Los Ríos, un ataque que culminó con la explosión de un muelle en El Oro, un asesinato en Urdesa. Pero, a ver, déjame terminar. Pues. Fallecidos y 2 heridos en Puerto Viejo, 4 asesinados en Solanda y un robo y abandono en una quebrada en Chillo Gallo. Pero tenemos gente guapa a cargo, claro está. Increíble. Oye, pero a ver, estamos hablando de nuestra seguridad. No podemos conformarnos con solo TikToks. Pues hablarás por ti sola, porque yo paso viendo celular, o sea, mi celular paso viendo TikToks todo el día y me olvido de mis problemas, incluso del susto incesante de la existencia y del riesgo inminente de un asalto. Claro está. Y bueno, terminamos hablando el tema del fin de semana. La Fiscalía General del Estado le presentó al país su nuevo caso emblemático, el caso Comfortable. Sendos allanamientos en casas y oficinas de jueces por el presunto delito de cohecho, por haber beneficiado supuestamente a Wilman Terán a pasar de una cárcel a otra. Y bueno, un allanamiento es cosa seria. Estamos seguros que se tomaron los allanamientos a partir de información completamente confirmada, contrastada y rigurosamente investigada, y no por un correo anónimo a 1800 delito. Así es, chicos. La Fiscalía General del Estado decidió allanar jueces después de recibir información anónima. Lo peor de todo es que el mensaje es tan escueto y con el mismo tono de un chisme de barrio que ni siquiera da risa, sino lástima. Pero bueno, seguramente los allanamientos dejaron buena información. Seguro sacaron mensajes de celulares o laptops que confirman los argumentos para esto. Allanaron mi casa, mi hogar. Estando mi hijo ahí, allanaron mi casa. ¿Y sabe qué encontraron, Fabricio? Esto. El agua de coco. Un agua de coco. El agua de coco. Sí, que estaba en el velador, ¿verdad? Estaba en mi velador, sí. Y además, una caja fuerte de este tamaño, que sabe qué contiene, Fabricio. Los anillos de matrimonio, de mi matrimonio, que mi esposo no está ahora conmigo y los guardo. Fue todo lo que se llevaron. Estuvo mi computadora, estuvo mi iPad, estuvo mi celular. Nada de eso se llevaron. Porque abrieron ese rato, mi hijo les dio las claves para que abran y no encontraron nada. Un agua de coco. La verdad es que uno quiere creer con fuerzas. Pero definitivamente no dejan creer en este país. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse, porque si no se suscriben, esta ardilla invisible dejará de respirar. Un abrazo y nos vemos mañana.